Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien en casita con sus papitos. El día de hoy vamos a ver un contenido de artes visuales y nuestro aprendizaje esperado van a ser dos. Uno, usa recursos de las artes visuales en creaciones propias. Y el segundo dice, combina colores para obtener nuevos colores y tonalidades. Esto va a estar muy entretenido. Primero que nada, quiero comentarles que vamos a trabajar con la canción que vimos hace una semana que decía, que se llama Calaverita de Azúcar. Espero que se acuerden de esa canción y si no se acuerdan, aquí la vamos a recordar. Principalmente vamos a trabajar con el coro que dice, ¡ay, ay, cómo me gustas, calaverita de azúcar! ¡Ay, ay, y no me asustas, calaverita de azúcar! Muy bien, espero que se acuerden muy bien de la canción, porque hoy lo que vamos a hacer de artes visuales es exactamente eso, una calaverita de azúcar. ¡Ay, qué entretenido, ¿verdad? Pero, ¿cómo le vamos a dar color? Ah, pues bueno, vamos a ocupar pintura dactilar o pintura Vinci, la que tengamos en casa. De preferencia, los colores primarios. Los colores primarios son rojo, amarillo y azul. Estos son nuestros colores primarios. ¿Por qué primarios? Ah, bueno, porque estos son los que a través de ellos podemos hacer mezclas y conseguir los colores secundarios. Es muy interesante todo esto de los colores. Pero lo interesante, lo más padre va a ser que el día de hoy vas a experimentar con las pinturas y te vas a dar cuenta por ti mismo. Otros de los materiales que vamos a usar son 6 tapitas de garrafón. Como vamos a usar 3 colores, necesitamos una tapita para cada uno de los colores. Y otras 3 tapitas que nos van a ayudar para conseguir hacer 3 mezclas que nos ayuden a encontrar otros 3 tonalidades de colores. Espero que esta actividad les guste, ¿verdad? Vamos a ocupar también un vasito con agua para limpiar pues nuestros pinceles con los que vamos a estar combinando los colores. De preferencia, vamos a trabajar con muy poquita pintura. Es importante que empecemos a usar una gotita o 2 gotitas para no desperdiciar. Y bueno, el pincel nos va a ayudar a combinar los colores, ya sea por la parte de los pelitos o por la parte de atrás. Pero también vamos a ocupar, para darle color a nuestra calaverita, no vamos a ocupar el pincel, vamos a ocupar cotonetes. ¿Qué son los cotonetes? Estos aplicadores que ocupan para limpiar alguna superficie, para los bebés a veces les limpian alguna parte de su cuerpecito y eso. Vamos a tener que trabajar con mucho cuidado con estos cotonetes. Los cotonetes los vamos a usar como aplicadores de color. Ajá. El pincel nada más va a ser para que le mezclemos los colores. Y vamos a empezar. Primero que nada, vamos a poner una gotita de pintura en cada tapita. Quedamos que una tapita. Ah, bueno, si no quiere bajar, vamos a ocupar la parte de atrás de nuestro pincel. Cuando son pinturas dactilares, parece que están secas, pero no es de que estén secas, es de que son muy espesas. Y vamos a poner muy poquita de la pintura dactilar. Vamos a colocar pintura roja. Creo que puedo usar otro porque no me traje un trapito.
Si ustedes pueden tener un trapito en su casa, también es importante para limpiar su pincel si se les ensucia así como van. Ok, ya tenemos el pincel rojo con la pintura roja. Vamos a usar este que quedó amarillo con la pintura amarilla. Y un último pincel. Que si no tenemos pinceles, como no vamos a usar la parte del pincel, pueden ser palitos que tengamos en casa que nos sirvan para mezclar los colores. Bien, quedamos que estos eran los colores primarios. Ahora, ¿qué va a pasar? Tenemos otras tres tapitas y lo interesante va a ser que con estas tapitas vamos a buscar otros colores o tonalidades. Usando mi pincel con el que tomé pintura roja, voy a robarle una gotita de rojo y lo voy a colocar en mi tapita. Con mucho cuidado. Recuerden que usamos poquita pintura para no desperdiciar. Y lo voy a dejar ahí. Después vamos a tomar, por ejemplo, pintura azul. Igual una gotita. Y lo vamos a poner en el rojo. Y este me va a ayudar para mezclar los colores. Y me va a salir un color nuevo. ¿Ustedes qué color creen que salga si yo mezclo el color rojo con el color azul? ¿Qué color creen que resulte? No me digan. Yo quiero que ustedes lo experimenten y lo observen. Porque si yo se los digo, entonces ya no lo van a observar, ¿verdad? En casita les va a quedar más padre. Ustedes se van a dar cuenta. Ya no es ni azul ni rojo. Quiero que le expliquen a papá o a mamá qué color fue el que le salió si mezclaron el rojo con el azul. Bien. Vamos a mezclar otro color. Otra vez el rojo, pero ya no con azul. Le vamos a poner una gotita de rojo. Y ahora vamos a ponerle una gotita de amarillo. Y lo vamos a combinar. Fíjense bien cómo estoy ocupando bien poquita pintura para que no tengamos que desperdiciar y tirar a la basura la que nos reste. Muy poquita pintura. Y entonces yo combiné amarillo con rojo. ¡Wow! Ya vi qué color está saliendo. Ustedes también. Quiero que lo descubran. No se los puedo decir porque entonces pues ya no voy a dejar que ustedes lo descubran. Pero sí se los puedo mostrar para que vean qué color fue el que me quedó al combinar rojo con amarillo. ¡Wow! Por último, vamos a combinar un poquito de amarillo. Bueno, no fue un poquito, aquí me salió muchito amarillo, pero bueno. Y le vamos a colocar azul. Como pasé mucho amarillito, también le voy a poner mucho azul. Y le vamos a mover, a menear, a combinar. Y ¡wow! Nos sale nuestro tercer color secundario. Fueron tres colores primarios y tres colores secundarios. ¿Qué quiere decir secundarios? Que combinamos dos de los primarios, pero bueno, de eso no se preocupen, nada más piensen que estamos combinando colores. Aquí combiné azul con amarillo y quiero que vean qué color fue el que me resultó. Vean, uy, súper interesante. Comenten con papito y con mamita qué color me resultó al combinar rojo con azul, azul con amarillo y amarillo con rojo. Muy interesante. Ya tenemos seis colores
para trabajar. Hacemos a un lado nuestros pinceles y el agua, porque ahora vamos a trabajar con nuestro cotonete. Nada más vamos a necesitar uno o dos, ¿eh? Me enseño todo el paquetito, pero bueno, en realidad con que tengamos uno o dos cotonetes va a ser más que suficiente. Y entonces, nuestra calaverita de azúcar, que vamos a darle color, vamos a ocupar nuestro cotonete y vamos a realizar puntitos. Si nosotros cantamos la canción, ¡ay, ay, cómo me gustas! Y vamos colocando nuestro cotonete en cada uno de los orificios alrededor del ojo. Es como si estuviéramos haciendo puntitos alrededor del ojo, pero lo bueno es que ya está dibujado, ¿verdad? Entonces, yo puedo escoger uno de los colores, el color que más me guste, y voy a tomar la pinturita. Aquí lo tengo. Y entonces puedo cantar. ¡Ay, ay, cómo me gustas, calaverita de azúcar! Y ya no tiene pintura, pero ya empecé a darle color en cada uno de los espacios haciendo puntitos. Puedo tomar otro color y seguir. ¡Ay, ay, no me asustas, calaverita de azúcar! Me vuelvo a detener y miren, de un color y del otro. Si ya está muy sucio en la parte de arriba, para no ensuciar nuestra pintura, podemos usar el otro lado del cotonete y empezamos otra vez. ¡Ay, ay, cómo me gusta, calaverita de azúcar! Terminé de hacer lo de alrededor del ojo y como siguió la canción, me pasé al otro lado. Voy a tomar otro color, tenemos 6 colores para elegir. ¡Wow! Bien padre, ¿verdad? Y seguimos cantando. Podemos cantar también alguna de las estrofas. ¿Se acuerdan de las estrofas de la canción? Y dice, caminito de cempasúchil que iluminas todo el panteón, pa' que lleguen los difuntitos y comience su vacilo. Aquí ya está muy sucio mi cotonete. Tomé un segundo para seguir dándole color a mi obra de arte, ¿verdad? Y seguimos. ¡Ay, ay, cómo me gustas, calaverita de azúcar! Tomo más color. ¡Ay, ay, y no me asustas! Si dejo de pintar, dejo de cantar. ¡Calaverita de azúcar! ¿Se acuerdan de la segunda estrofa? Bueno, si sí se acuerdan, la podemos cantar. Su molito con guajolote, sus tortillas en el comal, sus tamales con epazote y su puñadito de sal. Y ya le voy dando más y más color a mi calaverita de azúcar. Fíjense bien cómo tiene muchos colores. Espero que se alcance a ver. Ahora tenemos unas partes que no son como puntitos, que son más grandes, como los ojos, el contorno de los ojos, la florecita, la nariz. Y eso, con los mismos cotonetes, si checan, no los he tirado, los tengo en mi manita. Entonces, voy a ponerles color y voy a empezar a rellenar esos huequitos, pero como si fuera mi cotonete, un pincel. Caminito de cempasúchil que ilumina todo el panteón, pa' que lleguen los difuntitos y comience su vacilón. ¡Ay, ay, cómo me gusta, calaverita de azúcar! ¡Ay, ay, y no me asustas, calaverita de azúcar! Su molino
sus tamales con epazote y su puñadito de sal. Ay, ay, cómo me gustas, calaverita de azúcar. Ay, ay, y no me asustas. No terminamos. Caminito de cempasúchil que ilumina todo el panteón, pa' que lleguen los difuntitos y comience su vacilón. Ay, ay, como me gustas, calaverita de azúcar. Asustas, calaverita de azúcar. Ay, ay, cómo me gustas, calaverita de azúcar. Ay, ay, y no me asustas. Cantando. Caminito de cempasúchil que ilumina todo el panteón, pa' que lleguen los difuntitos y comience su vacilón. Ay, ay, cómo me gustas, calaverita de azúcar. Asustas, calaverita de azúcar, su molito con guajolote, sus tortillas en el comal, sus tamales con epazote y su puñadito de sal. ¿Y qué creen? ¡Ya terminé! Dos cotonetes fueron los que utilicé. Los voy a dejar un ladito para tirarlos más tarde. Y al parecer, mi calaverita ya tiene los colores que a mí más me gustaron, en donde yo quise ponerlos. Cada uno de ustedes va a colocar los colores en donde a ustedes más les guste. ¿Vieron por qué hice muy poquita pintura? Pues para no desperdiciar, esto no lo vayan a tirar. Les vamos a hacer llegar esta figurita y tal vez otras para que si quieren hacerlas en casita, también las puedan pintar, ¿verdad? ¿Pero qué creen? Es una calaverita de azúcar. ¿Ustedes les gustaría echarle azúcar? Entonces, si queremos convertirla en calaverita de azúcar, vamos a necesitar un poquito de resistol. Eso es opcional. Si a mí ya me gustó cómo quedó así, así dejo mi calaverita. Pero si quiero que sea una calaverita de azúcar, voy a tomar tantito resistol, poquito, no mucho. Muy poquito resistol. Y una cucharadita de azúcar, como la que estamos viendo aquí. Un poquito de azúcar. Bien. Entonces, vamos a tomar uno de los cotonetes y vamos a llenarlo con el resistor y podemos ponerle nada más unas rayitas o rellenarlo un poquito. Yo nada más quiero unas rayitas. ¿Sí? Unas rayitas que tengan azuquita. En donde yo quiera que tenga azuquita, le voy a poner resistol. El resistol no se va a ver, pero el azúcar le va a dar textura. Puede ser en todo lo blanco, puede ser solo en la boca, en donde nosotros queramos colocarle el azuquita.
O incluso en las figuritas que tiene, podemos colocarle resistor donde nosotros queramos. Es libre. Incluso si queremos ponerle encima de lo que pintamos, pues también podemos ponerle encima de lo que pintamos. Vamos a ver. Entonces tomamos el azuquita, lo colocamos, lo vamos esparciendo así, poquita azúcar, nada más es para que represente nuestra calaverita de azúcar. Si yo lo veo y digo, ay, también quiero que tenga azuquita por aquí, vuelvo a tomar tantito resistol, le hago con el cotonete y le pongo azuquita. Todo lo que nos reste, lo vamos a sacudir. Y fíjense bien cómo cambia la textura de nuestra calaverita si le ponemos azuquita. Yo solo le puse en el contorno, así, a las orillitas. Ustedes si le quieren poner todo el centro, en los ojos, en donde ustedes le quieran poner azuquita, va a estar muy bonita su calaverita. Para finalizar, y ya con ayuda de alguno de nuestros papitos, podemos recortar rapidísimamente y colocar nuestra obra artística sobre una hoja de color. Vamos a recortar con la ayuda de algún familiar, porque nosotros estamos chiquitos. Yo sé que algunos de ustedes tal vez ya sepa recortar, entonces lo puede hacer, pero si no, no se sientan mal. Estamos aprendiendo. Cada uno de nosotros vamos aprendiendo a nuestro ritmo. Y entonces, rapidísimamente, recortamos nuestra calaverita de azúcar. Podemos seguir cantando, ¿verdad? Nuestra canción. O podemos concentrarnos ya en solo recortar. Y vamos a tomar una hoja de color. La hoja que tengamos en casita. Y con el mismo resistol con el que colocamos el azúcar y nuestro cotonete, aplicamos en el contorno por la parte de atrás de nuestra figurita. Y lo vamos a pegar centrado en nuestra hoja de color. Le damos unos golpecitos a la orillita para que se pegue, esperando que el azuquita no se nos quede pegado en nuestros dedos. Y si se nos queda pegado, nos sacudimos y mostramos nuestro trabajo al final. Espero que les haya gustado. Platiquemos con nuestra mamita o con nuestro papito, con algún familiar, si nos gustó nuestra actividad, si nos gustó hacer la calaverita, si nos gustó la canción de la vez pasada, si nos gustó cantar mientras pintamos. ¿Qué color fue el que más me impresionó al combinarlos? Muchas cosas podemos platicar acerca de esta actividad. Espero que les haya gustado. ¡Hasta luego!